¿Qué pasó? Pues yo no te quiero ver tu pata porque me da nervios. Yo, pa' eso sí. No, sí, bro, fíjate. Bueno, mucha, ¿qué tal? Aquí estoy con la princesa, ¿ve? Aquí la tienen guardadita, amarradita, porque si no se va la droga, porque ya se desesperó. Sos bien pata de chucho, ¿verdad? Es bien pata de chucho, aunque sea golpeadita, busca cómo salirse. Pero ya vienen por ella, gracias a Dios, ya viene por ella el Uber para llevarla al refugio. Y nosotros aquí juntamos, pues, una ayudita. Una prima, Nancy, muchas gracias por tu colaboración. Mandó bastantes quetzalitos de Estados Unidos para que la princesa pueda llegar al refugio. Y pues hay otras colaboraciones personales y de gente buen corazón que conseguimos acá, porque en el refugio pues pidieron fiado el Uber para que viniera a traer a la princesa. Princesa, yo no te voy a ver tu pata, mano, porque a mí me da muchos nervios. Pero, oigan, pobrecita, no, sí necesita estar en otro lugar donde pueda tener un poquito más de libertad. Pero como le está diciendo, como es bien pata y chucho, aquí está, ¿ve? Pero ahí la estaban cuidando bien, le tienen su agüita, su comidita. Es bien creída, no le gusta la tortilla, dice que croquetas come ella. Pero, princesa, que te vaya muy bien, ¿oíste? Es chiquita, mucha, tan chulita, fíjense. Miren, ve, ay, Dios. Estás bien chula, vos. Que te vaya bien. No te vayas a salir, ¿oíste? Y que te adopten luego, ojalá. Regáleme la chucha, dice. Vea, ahorita la van a llevar al refugio para que la cuiden allá con su problemita que tiene, ¿verdad? Su fractura expuesta. Y ya después, entonces, ya la pueden dar en adopción. ¿Maxivos? Dice, hola mamita, hola, ¿cómo están? Bueno, mucha. Y pues contarles, ¿verdad? Que en el refugio tienen muchas necesidades de todo tipo. Ellos, pues, tienen muchos perritos a los cuales deben alimentar, tienen gastos por pagar y cosas así. Entonces, si ustedes quieren seguir aportando, mucha, no solo para la princesa, sino para los demás animalitos del refugio y para que ellos pues puedan atender más animalitos también, ahí quedó el número de cuenta para que ustedes puedan depositar. Ayer me incomodaron unos alados ahí que, ay, que la quecha está con los chuchos, quiere hacer pisto, pero si se dan cuenta, no es mi número de cuenta. Yo no puse un número de cuenta personal, sino el número de cuenta del refugio. Y no, fíjate vos, Enrique Tojín, yo no me la llevo de influencer, ni me interesa serlo. Solo si hay un montón de gente que me sigue aquí y entre toda esa gente hay gente mula como vos, pero hay gente de buen corazón también, hay que aprovechar todo tipo de público que uno tiene, ¿verdad? Entonces, si a través de este medio nosotros conseguimos ayuda para quienes lo necesitan, qué bueno. Maxi, princesa, seas mula y silly. Vas a estar criticando, más hocicón que yo sos, decile. Bueno, mucha. Fue un gusto que me hayan visto. Fue un gusto que hayan visto a la princesa también. Pasen ustedes una bonita mañana. Órale, pues. Dios, vos. Dios de sí. Me voy en el refugio, muchachos. Y sí, Liz. Dios, ¿cómo te cuelga tu patita? Chuchito.